Felicitaciones entonces para los amigos, amigas de 30 de marzo por este nuevo aniversario. En otras materias les contamos que en tan solo 2 semanas la nueva oficina del FOSIS en San Antonio ha recibido a más de 300 personas. Atenciones en este nuevo espacio que durante la mañana de hoy fue inaugurado con la presencia de diversas autoridades de la zona. Espacio que vamos a conocer en la siguiente nota. Esta es la nueva oficina del Fondo de Solidaridad de Inversión Social FOSIS en San Antonio, espacio que en solo 2 semanas ha recibido a más de 300 emprendedores que de distintos puntos de la provincia han visitado las nuevas dependencias. Una de ellas es Juana Castro, quien desde Lo Abarca asistió a la ceremonia de inauguración y se mostró feliz con la nueva oficina. Muy contenta porque aquí nosotros podemos venir a buscar información, hacer nuestros proyectos, nuestra orientación, que muchas veces ignoramos muchas cosas y que a veces no sabemos a quién acudir, pero que hoy en día contamos con personas que están al lado nuestro. Para la encargada de la oficina del FOSIS en San Antonio, Caroline Ciró, es un considerable avance contar con este espacio para la comunidad. Un tremendo logro poder contar con un espacio como el de ustedes conocieron hoy, que nos permite tener un espacio cómodo para los distintos funcionarios que trabajamos acá en la provincia y principalmente porque nos permite dar una mejor atención a nuestro público, que es mucho el que nos visita todas las semanas, ¿no es cierto?, tanto para el periodo de postulaciones como para el periodo de consultas que atendemos todo el año. Emprendedores del litoral de Los Poetas que seguirán trabajando de la mano del FOSIS, pero ahora en estas nuevas oficinas que ya están dando que hablar a nivel regional. Este espacio lo que viene es a reforzar el trabajo social que hemos tenido con organizaciones, con el trabajo mancomunado, con el gobierno regional, con los diferentes organismos gubernamentales, y que eso nos da la posibilidad también de trabajar mucho más fluidamente. Estábamos trabajando en esta misma característica, en un espacio muy pequeño, donde no podíamos atender a la comunidad con todos los respaldos necesarios. Hoy día este espacio tiene todas las condiciones para que la gente venga a informarse, venga a buscar todo lo requerido con respecto al FOSI, a las reuniones que tengamos con diferentes meses de trabajo hoy día se pueden realizar acá, y esto es un hecho. Hay que destacar que ya se están realizando las gestiones para también en el futuro contar con una oficina del CERNAC y una del Seremi de Transportes en dependencias de la Gobernación Provincial de San Antonio. Tenemos que acercar los servicios públicos a la región y en eso estamos trabajando. Para eso estamos capacitando un funcionario de la Gobernación que próximamente va a permitir que todas las denuncias del CERNAC se reciban aquí en esta casa, precisamente del gobierno provincial, y junto a eso también la Seremi de Transportes, que está operando de manera un poco irregular. Hemos ido afianzando esos lazos con Bienes Nacionales, con el Seremi de Transporte y con otros servicios que van a empezar a atender aquí en la Gobernación. Oficina en donde seguirán trabajando con los habitantes de la provincia para contribuir a disminuir las desigualdades de manera innovadora y participativa, de la mano del esfuerzo de los sanantoninos.